Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Welcome. Good evening. Good evening. Just let me connect myself right with the other device right here, just in case. Nice. Thank you for being on time. My goodness, we are 12 right now. Faltan algunas almas que vengan, pero gracias por las que ya están con cámara. Déjenme ver acá. Bien. Happy Mother's Day. My goodness. Just let me put it right here in the chat. Chat, 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 chat. Right here. Happy Mother's Day. Mañana no hay clase, niños. Mañana le damos permiso que vaya de parranda, pero con su mamá, ¿verdad? A celebrar con su mamá. Y si alguien no tiene mamá, pues no puede ir de parranda porque solo es con la mamá, ¿verdad? No con la novia, no. Nice. So tomorrow is the Mother's Day, so we don't have class tomorrow. ¿Verdad? Váyanse haciendo la idea que mañana es nuestro viernes. ¿Por qué? Porque miércoles, jueves y viernes sí vamos a tener clase, ¿ok? No hay clase mañana. Because it's a holiday, right? So, denme un segundo, please. Okay, nice, thank you. So, as I told you, happy Mother's Day. Thank you, Fatima. Nice. So, I hope that you will be able to enjoy with your family and your mom tomorrow. And we don't have class, right? So, pero váyase mentalizando que el día de mañana lo vamos a reponer viernes, okay? Así es que mañana le damos permiso que se vaya de parranda. Que se vaya a celebrar con su familia, su mamá, sus amigos, no sé, sus amistades. Y el día miércoles los espero acá para continuar nuestra semana, ¿ok? Rápidamente, vamos a ver, Happy Mother's Day. Thank you, Marvin. So, vamos a ver, Emerson, vamos a agarrar así a quemarropa. Emerson, tell us something for all the moms. Wait a minute, Emerson. Raise your hand if you are a mom. Okay, so ladies, raise your hand if you are a mom. Raise your hand, please, if you are a mom. Sure, I don't understand. Okay, no problem, Emerson. Karen, Suleyma, happy Mother's Day. Solo Karen es mamá. Raise your hand in the app. Raise your hand. Ahí tienen la opción de levantar la mano para las que son mamis. Levanten la mano las que son mamás. No creo que solo quieran. Ah, ahí está Nancy Carolina. Nice. Ok. Happy Mother's Day, Nancy. Nadie más. Nadie más es mamá. Y no, niños, necesitamos producción aquí. No, mentiras, así que se queden, ¿verdad? Karen, Nancy, si eso no es fácil, les diré. Desde que uno es mamá, ya jamás vuelve a dormir como uno dormía cuando no era mamá. Así que para las que no tienen, duerman. Ese es el consejo que yo les puedo dar. Duerma. As soon as you become a mother, forget about sleep more than 8 hours, ¿ok? On a row, right? Usted puede dormir 10 horas, pero no seguidas. La puede llevar de 2 en 2, si al caso. Okay. So, my goodness. So, we have just 3 moms right here in the group. Emerson, tell us something like a poem. You know what is a poem, right? So, tell us something, a poem, some phrases. Ah, Reina Edith, it's also mom, okay? Nice, Reina Edith. Ajá, Emerson.
In spirit. Repeat, teacher. Que me puse los audífonos y no lo hice bien. Okay, so you are the one that will say a poem or something like special words because of the Mother's Day. No logro entender la pregunta. Un poco más despacio. Okay, just Emerson, say something to all the mothers that we have right here. We have 3-4 mothers. So say Happy Mother's Day, enjoy your day. Algo inspirador. Ah, ok. Pues se lo diría en español, pero como en inglés sería muy corto. Happy Day Mother. Happy Mother's Day. Ok, Happy Mother's Day. Carlos Alberto, inspírese. Carlos Alberto. In this day that all mothers of the world have a very nice day. Happy Day Mother. Okay, Happy Mother's Day. Okay, Happy Mother's Day. Okay, Carlos, vamos a ver. Pablo, Josué. Go ahead, Pablo. Hello. Happy Mother's Day. God bless you. And thank you for all you do for we are. Okay, thank you for everything you do. Okay, nice, Pablo. Thanks for everything you do for me. Okay, todo lo que hace por mí, something like that, okay? Nice. Provecho, Karen. Ajá, thanks. No pierde tiempo, Karen. No pude comer antes. Okay, no problem, no problem. The important is that you are here, okay? Y los que están de tacaños que no me quieren poner la cámara, ¿qué les ha pasado? Okay. Bien, so... One more time, tomorrow, it's the Mother's Day, so we don't have class, right? So, no vaya a venir aquí mañana a buscarme porque no vamos a estar acá. Vamos a reponer el día de mañana, lo vamos a sustituir por el día viernes, ¿ok? So, váyase haciendo la idea que viernes hay clase. Bien, so, now that we have the Mother's Day, I have to pass the attendance, ¿ok? Tengo que pasar la asistencia a los primeros minutos y siempre la paso a los 10 minutos. Vamos a ver, se supone que es este. So today is Monday the 9th, right? So me va indicando por favor el alma que voy mencionando si está presente, ¿ok? Ana Gabriela. Present, no? Teacher, present. Okay, thank you. Then we have Ana Karina. Present. Nice. Brian Edwin. I am here, teacher. Thank you. Carlos Alberto. I'm here. Nice. Cristelia Rosalina. I am here. Nice. Edgardo Antonio. I'm here. Nice. Eduardo Elias. Nice. Edwin Ernesto. Edwin Ernesto, no. And then we have Emerson Alexander. Present, teacher. Thank you. Fátima Esmeralda. Present, teacher. Thank you. Then we have Glenda Abigail. Present, teacher. Nice. It's Abu Elizabeth. Present, teacher. Nice. Jaime Oswaldo. Por ahí lo vi. Present, teacher. Thank you. Then we have Jeremías Ezequiel. Jeremías Ezequiel. No.
Jessica Janet. Present teacher. Nice. Jorge Alberto. Present teacher. Nice. Karen Michelle. I'm here. Nice. Karen Suleima. Present. Nice. Lisbeth Daniela. Present. Thank you. Marvin Fernando. I'm here, teacher. Present. Nice. Thank you. Nancy Carolina. Present, teacher. Nice. Oscar Alberto. Present, teacher. Thank you. Pablo Josué. Pablo. Present, teacher. Nice. Reina Edith. Present, teacher. Thank you, Ricardo. I'm here. Okay, nice. Thank you. Nice. So I'm going to validate the attendance one more time at the end. So, rápidamente avisos antes que se me olvide. Inglés Corporativo, administradores han estado mandando un par de mensajitos al grupo. Okay, uno de ellos es el documentito que usted tiene que firmar y enviar de el manual, ok, de que usted tiene acceso a un manual que se le fue proporcionado. En este caso es digital, pero o sea, el manual lo tienen ustedes, solo de descargarlo y ya, ok. Entonces ese comprobante, ahí mandaron una lista de algunas almas que todavía no lo han enviado. Entonces tratemos de salir con eso. Lo otro, espero que usted haya trabajado en la plataforma, ok. En este momento yo no tengo acceso a ver el progreso, porque me han cargado como otros de otros grupos y los me han hecho una gran lista. Entonces probablemente los nombres de ustedes ahí están, pero para buscar entre tanta gente se me complica, como para ir viendo el progreso, porque me han cargado como de manera general a todo, quizás todo el mundo, pero no sé. Pero allí los de inglés corporativo el fin de semana, o no sé si fue ahora, ellos han mandado una lista, fulanito, sutanito, menganito, ¿qué pasó? ¿Ok? Entonces tratemos de ponernos al día, trabajar para que tengamos completa la plataforma, ¿ok? So, let's start. What's the matter? So, if I say, for example, to Jorge, Alberto, if I ask you, what's the matter? So how you will answer that question? What's the matter? Jorge? Jorge? No sé si me escucha Jorge. Creo que no, no sé. Bien, que le ayude Jessica. Jessica Janet. If I ask you, Jessica, what's the matter? So how you will answer that question? Es como, ¿qué te pasa? ¿O qué tienes? There you go. What's the matter? Es como una pregunta bastante informal. Es decir que usted no le va a decir a una persona que usted acaba de conocer. O sea, esto es como que yo le diga, ¿qué onda, Ray? ¿Cómo estás? ¿Qué hay? Dice usted en español. ¿Qué hay de bueno, Ray? So ese es what's the matter. Otra palabra que es normal y más que todo en jóvenes en Estados Unidos, usted va a escuchar que ellos dicen WhatsApp. So what's up? So para nosotros WhatsApp es la aplicación, Ray, que tenemos en el teléfono. Pero si usted lo ve, esa es una pregunta. Right, what's up? So es como, ¿qué ondas, right? ¿Qué ondas? Okay, no problem, Jorge. So, what's the matter? Es como, ¿qué hay, right? En este caso, en esta sección, vamos a ver como enfermedades, right? So, how do you say enfermedades in English? Mm-hmm. COVID. That's nice, COVID.
Illness, ok, anoten esa palabra si es primera vez que la escuchan. Illness sería enfermedades, so, eso es lo que vamos a ver ahorita, enfermedades, ok. Ahora usted me dice, I'm sick. Sick sería enfermo, right? Yo estoy enfermo, I'm sick. Pero usted me quiere decir, yo tengo una enfermedad, I have an illness, ok, I have an illness about lo que sea, right? So, let me share one more time the screen porque no estoy compartiendo sonido y necesito que veamos el video, ok? So, esto está en la plataforma, esto lo vamos a mirar nada más, lo vamos a escuchar para la pronunciación, o sea, esto usted tal vez ya lo vio, pero necesito que le pongamos cuidado a la correct pronunciation, ok? Let's listen. For discussing different parts of the body. Let's get started by listening and practicing. Parts of the body. Head. Eye. Ear. Nose. Mouth. Tooth. Teeth. Chin. Back. Shoulder. Chest. Stomach, throat, neck, wrist, arm, elbow, thumb, hand, finger, fingers, leg, knee, ankle, foot, feet, toes. Make sure that you memorize this vocabulary. An easy way to do this is by pointing to your head and expressing, this is my head. Then pointing to your arm and saying, this is my arm. Remember, the goal is to learn this vocabulary. So do this until you have learned all the vocabulary words. Okay, so let me skip right here. So, lo vamos a escuchar esto nada más una vez por cuestión de que usted escuche la pronunciación. Yo sé que algunos ya lo han escuchado acá en la plataforma y alguien me va a decir, ah, sí, yo ya me puedo las partes del cuerpo, hasta más me puedo yo. Pero tal vez algunos ven una palabra nueva, tome nota si es una palabra nueva, investigue el significado. Okay, so we have the body parts right here, parts of the body. So we have head, eyes, no me digan ellas, ok, algunos me dicen my ellas, no, ok, eyes, ok, eyes, no me voy a salir con ellas, eyes, ears, nose, ok, creo que hasta ahí estamos bien. Then we have the mouth, ok, escuché la th, ahí hay una th al final, si usted me dice mouth, no está la correcta pronunciación, ¿ok? Mouth, ¿ok? Tiene que sonar esa TH, right? Mouth. Then we have tooth and teeth. Dientes y diente, ¿ok? Si es solo uno o si son todos. Then we have chin. ¿Qué sería esto de chin? Barbilla. Barbilla. Nosotros no decimos barbilla, ¿no? Es la quijada. El mentón. El mentón, ok. So, ese sería el chin, right? El mentón. Then we have back, shoulder, chest, and stomach. So, what is the chest? El pecho. El pecho, right? Nice. Then we have right here the wrist, arm, and elbow. So, ¿qué será esto de wrist? Muñeca. La muñeca. Muy bien. Muñeca, right? La muñeca. ¿Y el elbow? Codo. El codo, right? So, pero es este de aquí, right? Elbow. Then we have the throat and the neck. So. Garganta, throat. Garganta y cuello, right? Nuca, dice usted. La nuca, el cuello. Okay,
So then we have the thumb, hand, and finger or fingers. Okay. El pulgar, la mano, y dedo o dedos, right? So then we have leg, knee, and ankle. Ankle. So ¿qué sería este del ankle? El tobillo. El tobillo, right? El del pie, el tobillo. Y este sería el elbow, right? El codo del brazo. Nice. Knee, en este caso, porque está señalando solo una rodilla. Pero si usted quiere decir me duelen las rodillas, no es solo una, le duelen a dos. Ok. So that would be knees. Ok. Plural. And the last vocabulary right here. El de la patita, right? Foot, feet, and toes. Mire que los dedos de la mano son fingers. Los dedos del pie son toes. No me le vaya a decir toes a estos y fingers a los otros, right? En inglés son diferentes. Foot, feet serían pie, uno y plural, right? Los pies, right? Son las patas, dice usted. Las patas. So that would be los pies, right? Si son los dos. Nice. So look, we have a conversation right here and it says, I feel homesick. ¿Qué es esto de homesick? ¿Qué significa? ¿Qué creen ustedes que es esto de homesick? Nostálgico. Nostálgico. Es decir, de que usted me dice, I am homesick. No quiere decir que usted está enfermo y acostado en la casa, por eso está homesick. Usted puede estar nostálgico, pensativo y puede usar el término I feel homesick. Okay, so look, we are going to practice this conversation. I'm going to read the conversation between Brian and Kenichi just for one time. Pongan atención a la pronunciación porque por cuestión de tiempo solo la voy a leer una vez más. Una vez nada más, I'm sorry, and then you will practice, okay? Then you will do the conversation. And it says, hey, Kenichi, how are you? Oh, I'm not so good, actually. Why? What's the matter? Well, I have a headache and I have a backache. Maybe you have the flu. No, I think. I just feel a little homesick from Japan. That's too bad, but maybe I can help. Let's have lunch at the new Japanese restaurant. That's a great idea. Thanks, Brian. I feel better already. Okay, so do we have new words right here? ¿Alguna palabra que usted diga? Eso no sé. Headache. Okay, headache. Dolor de cabeza. Usted a veces me dice, viera que me duele la cabeza. So I have a headache. Okay, I have a terrible headache. What else? Flu. Flu. ¿Qué es la flu, niños? Gripe. La gripe, right? Una flu es como un resfriado, una gripe un poco fuertecita, pero tampoco no llega a COVID, ¿verdad? O sea, es una gripa. Okay, nice. Do we have any other word? Otra palabra que usted diga, no la conozco, nunca la había visto. No. Backache. Backache. Okay, backache. ¿Qué sería esto del backache? Dolor de espalda. Dolor de espalda, correcto. Bien, ¿qué vamos a hacer en este momento? Déjenme, les mando esta conversación acá rápidamente y vamos a hacer pareja, ni modo, aquí tiene que ser pareja porque la conversación, el diálogo son solo dos, entonces mi modo, ya mandé ahí al grupo, sí, ¿verdad? Vean, confirmo, creo que sí, ya se fue la imagen. ¿Y qué va a hacer usted? ¿Va a trabajar con alguien? Bueno, lo voy a hacer en pequeños grupos, ¿ok? Porque a veces en pareja hay algunos que, de los que no tienen cámara, yo no sé si viven o mueren,
Entonces, no sé, ¿verdad? Para no dejar en pareja con alguien que tal vez no vaya a estar 100% con vida. Voy a hacer grupos, ¿ok? Voy a hacer 5 equipos, ¿ok? En el equipo, cuando usted llegue rápidamente al grupo, porque solo tenemos 4 minutos, decidan, ¿qué van a hacer ustedes? Van a hacer la conversación. Si son 5 en el grupo, va a decir, vaya, sé vos, ¿cómo se llama? Brian, y sé tú, Kenichi. Yo voy a grabar. Pueden grabar con un teléfono, con la computadora, lo que tengan. Van a grabar la conversación de los que van a dar el diálogo y me la van a mandar al grupo de WhatsApp, ¿ok? Tienen que quedar la grabación de esta conversación y la va a mandar al grupo de WhatsApp. Quedan grupos de 4 y quedan 2 de 5, ¿ok? Con quien le toque, organícense rapidito, tú grabas, tú lo mandas, yo digo este, tú dices esto y arman el diálogo. Un audio, no es video, es un audio. Pueden mandar como una nota de voz. Diga. Teacher, para que todos participemos, podemos como ir leyendo una frase sí. Cada quien para que todos participemos. Sí, claro, ahí es que se pongan de acuerdo en el equipo. ¿Por qué lo hago a veces así? Porque algunos aquí me veo, tengo unos mensajes que me han dicho, mire, yo voy a estar de oyente, mire, que a mí me duele el pelo, o lo que sea, ¿verdad? Yo sé que hay algunos que sí están enfermitos, entonces no lo puedo poner en pareja, porque imagínense que le toque ahí con el que está medio moribundo en el jardín, no va a poder hacer el diálogo, ¿verdad? Entonces, por eso lo voy a hacer en equipo. Entonces, en el equipo, si a usted le toca con los moribundos en el jardín, pues mi modo, ¿verdad? Hágale frente y vea cómo lo van a hacer. Pero si no, ustedes se ponen de acuerdo, ¿ok? Usted dice, yo soy este, tú eres este, tú grabas, tú lo mandas, ¿ok? ¿Estamos bien ahí con lo que acabo de explicar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? Vale, tenemos cuatro minutos. O sea, el diálogo okay. De un minuto lo dicen, pero en lo que se organizan y graban y lo mandan, 4 minutos suficiente, ¿ok? So, ahí quedo en el grupo esperando los audios, ¿ok? Nice.
Okay. Welcome back. Welcome back. ¿Me escuchan? Puede pronunciar lentamente dolor de cabeza. Headache. Headache. Miren que no sé por qué no escucho acá. Me voy a volver a salir y entrar a la reunión de Zoom porque no me puedo escuchar, no sé por qué. Y así no me gusta porque no escucho. Si se escucha lo que yo estoy diciendo aquí cuando me registro y estoy con otro dispositivo, yo estoy escuchando ahí para corroborar que sí me están escuchando. Bien, creo que ahora por ser el primer día, no el primer día, sino tal vez la primera vez que ustedes hacen este tipo de actividad, quizás se les dificultó un poco. Bueno, la verdad no sé si ya lo habían hecho antes de grabarse, ¿verdad? El objetivo es que usted se escuche cuando termine la clase, tómese uno, dos, tres minutos y dele play a esos audios, especialmente donde está el que usted logró grabar, aunque sea un pedacito, porque la idea es que usted escuche la forma como usted está pronunciando las palabras. Ustedes tienen ahí en la plataforma algunos diálogos. Puede usted comparar cómo se escucha la plataforma, cómo se escucha el suyo, con el objetivo de mejorar, obviamente. Ahora, fue un tanto diferente porque lo hicimos en grupo, ¿verdad? O sea, que lo ideal sería que fuera así, en pareja y cada quien graba, para que usted tenga un margen más amplio de poder escucharse su voz. Pero, o sea, el objetivo es ese, no es que yo quiera, ay, es que manden un audio, porque no, el objetivo es que usted se escuche, que usted diga, híjole, esta palabra de headache, yo a saber qué dije ahí cuando lo dije, ¿verdad? No lo estoy diciendo bien, entonces tengo que escucharla. Híjole, ahí dice, how are you? Y yo como que dije, how are you, right? Como el poblado de donde pasa la carretera nueva que le dicen el how are you, ¿verdad? O sea, le dicen how are you. Entonces, no es la pronunciación correcta. Entonces, ese es el objetivo. O sea, en esta ocasión fue un pedacito el que grabaron. Tal vez más adelante vamos a grabar un texto, no sé, o que usted haga una lectura o algo ahí. Y usted pueda grabar un pedazo más extenso. O sea, eso sería lo ideal, ¿verdad? Que usted sea capaz de. Pero como le digo, tómese el tiempo. Tómese el tiempo. Y si usted dice, no, es que yo no grabé nada. Yo solo fui el que grabé. Bueno, grábese usted. Si usted tiene la opción ahí, lea algo en inglés. Y mándeselo. Bueno, a mí me lo puede mandar. Si no tiene confianza de mandárselo a cualquier persona el audio, mándemelo. Mire, teacher, me grabé diciendo esto. ¿Cómo se escucha? ¿Okay? O sea, el objetivo es que usted practique. El objetivo es que usted se escuche sus pronunciaciones. ¿Okay? Y lo hice así en grupos, pues por ser la primera vez. Pero la próxima, en un diálogo que encontremos, vamos a tratar de hacerlo así, pues como un tanto personalizado, ¿verdad? Para que pueda ver el espacio. Déjenme comparto. Escuché los primeros dos. Se tardaron un poquito en mandármelos, pero comprendo porque es, como les digo, la primera vez que hacemos esta actividad, al menos conmigo. Pero ya no logré escuchar los últimos, pero lo voy a hacer después para que veamos la pronunciación. Now, what we have right here is the grammar focused, okay? We have the have plus noun plus adjective. En el módulo anterior, espero que hayan visto, what is an adjective? Vamos a ver, le vamos a preguntar a Marvin, Fernando. What is an adjective, a Marvin? Adjective, for example, tall, tall,
Okay, yeah, those are examples, right, for an adjective. Oscar Alberto, what is an adjective? Oscar, what is an adjective? For example, small. I'm sorry? For example, small. Small, okay. ¿Es el que califica el sustantivo? Nice, ok, ya por tercer grado le tuvieron que haber enseñado eso y si no, pues la regó con la maestra. El adjetivo ya por tercer grado le enseñan al niño. El adjetivo es la palabra que describe al nombre. El perro, feo, feo es el adjetivo del perro, le dice la maestra. La casa, grande, grande es el adjetivo de la casa. ¿Verdad? Si ya acordaron, ¿verdad? Que sí les enseñaron eso ya en tercer grado. So, the same story right here in English, right? The adjective, it's a word that describes the noun, okay? So, it's like a word that it's an a plus, like an extra, okay? Yo digo, the red car. Red, it's an adjective for the car, okay? So, we have adjectives, negatives, and we have positive adjectives, right? So, veamos acá, nos está dando como la estructura. Usted me quiere decir, mire, me duele el pelo, mire, me duele la cabeza, mire, me siento mal, mire, no me siento bien. So, what's the matter? La pregunta con la que iniciamos, what's the matter? Es como que yo le diga, how are you? Pero, how are you es como formal, que yo le voy a decir a mi jefe, a una persona que yo no conozco. Pero si yo veo a mi amigo, mi chero, mi cuate, yo le puedo decir, what's the matter? Ok, si yo le digo, what's wrong? Ok, como, ¿qué pasa? ¿Qué es lo malo? Right? How do you feel? ¿Cómo te sientes? How do you feel? Emerson, go ahead. ¿Y la diferencia en decir what's happening con what's the matter? Es el tiempo gramatical, ok, porque what happening con ing, imagínese que usted ve un accidente, digamos, hay un relajo en la calle, usted va a decir, ¿y qué está pasando aquí? So, what's happening or what's going on, ¿han escuchado eso? What's going on, ¿qué pasa aquí? ¿Qué hay? Usted ve en el momento las cosas, right? Pero, si yo le digo WhatsApp, por ejemplo, es bien común en los jóvenes. ¿Qué onda? Pues, ¿qué hay? So, WhatsApp es aún más informal que what's the matter. What's the matter es como, ¿cómo estás? ¿Qué hay? Right? Pero ahí sería con el ing como algo del momento, ¿ok? So, what's going on? ¿Qué está pasando? ¿Ok? What's happening? ¿Qué está sucediendo? ¿Ok? So, let's see, it says right here, I have a headache, I have a back shake, I have the flu, I feel homesick, I feel better, I don't feel well. Okay, so la estructura siempre va a ser el have plus el noun plus the adjective at the end. Karen Molina. Porque en donde dice I have the flu, se pone el de y no el I have a flu. Vale, fíjense que esto ustedes lo van a ver más adelante. Ahorita ustedes han visto el A y el M. ¿Se acuerdan? Allá en el módulo 1 le ponían ahí an apple, an umbrella, an elephant. Ok, esto ustedes lo van a ver un poquito más adelante porque se pone the flu. Ok, hay algunas palabras que por el contexto lo tenemos que poner así. Y la gran mayoría, yo digo, una manzana, an apple, un perro, a duck. Ok, eso ya lo vieron allá, que las palabras que siguen con una vocal, voy a decir am, ok, pero las que van con consonante voy a decir a. Más adelante van a ver el caso de flu, porque alguien me puede decir, mire, ¿por qué no ponía ahí I have a flu? Lo que pasa es que flu dijimos que era, ¿qué dijimos que era flu? ¿Quién se acuerda? Resfriado. Gripe. La gripe, ok, la gripe, ok. La gripe yo no la tengo aquí en la mano. O sea, es un objeto intangible,
Es algo que yo no lo puedo ver. Okay. So I have the flu. Okay. I have an apple. Aquí está. Mire, una manzana. I have an apple. Pero como le digo, Karen, más adelante van a ver en sí cuándo usar el de. Esos son pronombres, right? So, pero esa es la razón, porque hay unos contables, incontables, tangibles, intangibles. Okay. Nice. Continue. Okay. No problem, Karen. Let's see. Negative adjectives. We have sick, awful, terrible, and miserable. ¿Qué sería awful? Awful. Horrible. Horrible, espantoso. Ok. Usted me dice, mire que yo me siento bien mal, me duele el pelo, me duelen las uñas, me duele la cara, todo me duele. Si usted me puede decir, I feel awful, I'm awful. O sea, ya ustedes tienen que ir agarrando otras palabras. Ya cuando le digan, how are you, ya no diga, I'm fine. Eso era ya en el básico 1 que usted decía, I'm fine. Que usted me puede decir, ya, yeah, I'm great. I feel fantastic, I'm amazing, I'm awesome. Ok, palabras ya un poquito más avanzadas, por decir así. Terrible, okay. What is the meaning of terrible? No me diga terrible. Busquen ahí la palabra terrible. Asombroso parece. Asombroso, that would be terrific. Vean ahí, busquen terrible, porque este es un negativo. ¿Qué les aparece? Como detestable. Horrible. Espantoso, ok. Horrible, terrible, ¿verdad? So, terrible lo lee uno, pero en sí es la palabra horrible, algo espantoso, ok. So, en miserable, miserable, no me vaya a decir miserable, no sé, es español, escuche, miserable. Glenda, diga la palabra, Glenda Abigail, miserable. Glenda Abigail. En español. No, en English. Miserable. Miserable. Uh-huh. Fátima Esmeralda. Miserable. Miserable. Nice. Nancy Carolina. Miserable. Nice. Okay, ahí está la pronunciación. No voy a decir, I feel miserable. No, miserable. Miserable. Nice. Then we have the positive ones. Estos son adjetivos positivos. Fine, que ya los conocen. Great, que ya lo conocen. Terrific. ¿Qué es eso? No me voy a decir terrible, porque no es eso. Terrific. ¿Qué es terrific? Es positivo. Estupendo. Estupendo, fantástico. Ok, cuando usted me diga I feel terrific, uno lo escucha eso como terrible, pero no es terrible. O sea, hay que saber el significado. Cuando alguien me dice I feel terrific, me está diciendo que está, pero de calidad. Ok, estupendamente bien. Fantastic. Ok, fantastic as well. It's a positive one. Nice. So now we have some illness. ¿Qué dijimos que era illness? Enfermedades. Enfermedades. Si yo digo I'm sick, estoy enfermo. Pero si yo digo I have an illness, yo tengo una enfermedad. ¿Ok? So I'm sick, estoy enfermo. I have an illness, yo tengo una enfermedad. ¿Ok? So no es lo mismo illness. ¿Ok? Health problem, it says right here. Health problems. ¿Qué es esto de health problems? Problemas de salud. Health, muy bien. Salud, right? Health problems, okay? So, let's see. We have some illness right here. Feas las enfermedades, pero aquí están. So, we have a back shake, okay? Back shake. We have an ear shake. Ear shake. We have a headache. 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 We have, I have a stomach
stomachy, stomachy. No me vaya a decir estomachache. Ay, estomachache no me vaya a decir. Así se escribe, right? Stomachache. Stomachache, okay, I have stomachache, me duele la panza, dice usted, right? Estomachache lo va a escribir, okay? Pero la pronunciación que usted me va a decir, I have stomachache, okay? A toothache, okay? La muela, terrible, a mí nunca me ha dolido así de feo, pero dicen que eso es terrible, right? So, a cold, ¿qué viene siendo a cold? Un resfriado. Resfriado. Sí, un resfriado, no es la flu como una gripe, no llega COVID tampoco, ¿verdad? Pero una cold es como que le anda, usted va a estornudar como algo viral, dice uno, right? Then we have a coach right here, coach, ¿qué sería este? Tos. Esta sería una tos de chucho, una de esas tos de chucho que uno no puede hablar. Then we have a fever, okay, la famosa fiebre. De flu ya la gripe. La gripe ya casi llegando a COVID, ¿verdad? Sore eyes. ¿Qué sería esto de sore eyes? Dolor de ojos. Dolor de ojos, ojos irritados, dice una, que mire que tengo irritada la vista. Be careful, no me vaya a decir sore eyes. Esta palabra la tendemos a leer así como está ahí. Ages, no. Eyes, ok. Eyes, ojo, eyes. And the last one is a sore throat. Escucha la pronunciación. Sore throat. TH, esa TH tiene que sonar. Sore throat. ¿Qué sería la sore throat? Dolor de garganta. Dolor de garganta, muy bien. Diga la palabra sore throat, Isabel. Sore throat. There you go, sore throat. Jaime. Sore throat. La TH, right? Sore throat. Okay, si no saca un poquito la lengua, no lo está pronunciando bien. Vamos a ver, Eduardo, Elías, sore throat. Sore throat. Okay, nice. Okay, so ya el tiempo no nos va a dar para la última actividad que teníamos, que es una pequeña conversación que van a hacer, pero lo vamos a hacer el día miércoles. Mañana no hay clase, okay? Vamos a hacer una conversación similar a esta, pero aquí solo hay dos personas. Y nosotros vamos a hacer unos grupos de 4 o 5. It says, what's wrong? Do you have a headache? No, I don't. Do you have an earache? Yes, that's right. And then we have another example right here. How do you feel today, Yum? I feel fine, thanks. What about you, Leo? I feel terrible. I have a stomachache. I'm sorry to hear that. Okay, so look the expressions that we have right here. Por cuestión de tiempo ya no vamos a terminar, pero aquí están unas expresiones que podemos usar cuando alguien nos dice, mire que me duele el pelo, ¿verdad? O sea, por lo menos uno decirle, ay, mira que lo siento, ¿verdad? Así es en español, usted le dice a alguien, mira, fíjate que estoy bien enfermo porque me duele aquí, me duele allá. Híjole, le dice, hasta al tigre le dice usted en español, ¿verdad? Pero en inglés tenemos expresiones, ¿verdad? Que nosotros podemos utilizar. It's that's good, okay, that's good. I'm glad to hear that. That's too bad. I'm sorry to hear that, okay. So estas son como empathy expressions. Recuérdense que estamos hablando aquí de enfermedades, ¿verdad? Cosas que, pues sí, es feo, ¿verdad? Estar en eso, pero pasa. Entonces usted, cuando tiene una conversación así, tiene que usar expresiones que vayan mostrando empatía, empathy, ok. So el día miércoles vamos a ocupar estas palabras y ustedes van a hacer una conversación donde uno dice, ay, que me duele la muela y me duele la espalda, y otro le va a decir, oh, I'm sorry to hear that, ok, did you go to the doctor? Y ahí va a ir la conversación, pero ya no tenemos tiempo para hacerlo ahora. Veamos esto, los common medications. Mire acá, este es el vocabulario como más básico, o sea, ya aprender vocabulario de medicina está ya un poco peludo, right? Porque no somos médicos. Yo lo único que sé que
la acetaminofén lo cura todo. Va al seguro, le duele el pelo, le dan acetaminofén. Va al seguro, le duele la cabeza, le dan acetaminofén. Le duele el corazón, acetaminofén. Entonces, that would be acetaminofén, right? With H al final, acetaminofén, right? So, common medications, we have antacid, we have aspirin, we have the muscle cream, we have the couch syrup, we have the couch drops. ¿Qué más hay aquí? Deje ver en la cajita. This is the cold pills and the eye drops. Okay. Estas serían las eye drops, gota del ojo, right? Cold pills. ¿Qué sería este? ¿Quién sabe qué es el cold pills? Como pills para el resfriado. Pills son las pastillitas, okay? Pills. Entonces son pastillas para la gripe, right? El resfriado. Okay, so time is over. El día miércoles vamos a seguir viendo aquí las medicinas. Imagino que algunos de ustedes tienen de esta y más medicina en casa. Y aquí dice, right, what medications do you have at home? What are these medications for? ¿Sabe usted para qué es la aspirin? ¿Para qué puede usar usted un muscle cream? And so on and so on. So el día miércoles vamos a terminar esto y vamos a elaborar nuestra conversación, ¿ok? Tengo que validar la asistencia, ya los estoy desvelando ahorita un minuto, pero es importante que valide la asistencia y recordemos pues que mañana no hay clase, no vaya a venir. Mañana le damos permiso que se vaya de parranda, pero con la mamá, ¿verdad? Que vaya y celebre el Mother's Day. Tengan ahí un detalle, un gesto, aunque el Mother's Day could be every day, right? So no es mañana solamente, that could be every day, okay? So, pero por ser un holiday, INSAFOR no trabaja, pues igual nosotros no vamos a trabajar. Pero vayas haciendo la idea que el día viernes sí vamos a trabajar acá. Entonces ya reserve usted ese espacio. Bien, nada más quiero confirmar, Edwin Ernesto. Edwin Ernesto, ¿no? Jeremías Ezequiel. ¿No? Bien, solamente las dos personas que mencioné no tienen asistencia, o por ende todos los demás sí están ahí con su asistencia. So time is over. We have to go. I hope to see you next Wednesday. Enjoy your Mother's Day with your mom or your family, your relatives. And thank you for coming. Okay, bye-bye. See you on Wednesday. Good night. Good night. See you, teacher. Good night. Good night. Bye-bye.